nos encontramos en el Centro Juvenil Ontalvilla. Es uno de los 7 centros juveniles del Ayuntamiento de Madrid que se encuentra en el distrito de Fuencarral del Pardo. El centro es un centro juvenil donde se hacen actividades, tanto talleres, dinámicas, y está para edades comprendidas entre los 14 a los 30 años. Es el segundo torneo intercentros de ping-pong. Es un torneo en el que primero se celebra en cada centro juvenil pues dicho torneo, y de ahí sale un campeón o campeona, y después se enfrentan todos ellos en un torneo final. Primera vez que participo en un torneo, tenía muchos años que no entrenaba, pero gracias a Dios todo ha salido bien. Que ya me apunté el año pasado con mi pareja José de dobles, así que lo ganamos y vamos a revalidar títulos este año, a ver qué tal. También estuve el año pasado jugando, estuve jugando también con mi compañero que hemos jugado hoy también, y el año pasado tuve más suerte y quedé primero en individuales y en dobles. Soy árbitro de las normas que hemos hecho mezclando las profesionales y las de centros juveniles, la de los chavales. Y de ahí el mix que nosotros también jugamos, pues de arbitrar los partidos cuando juegas con ellos, es lo que arbitras, es lo que es arbitrar. No soy pro. Nunca he entendido por qué la gente no valora tanto el ping-pong, si es un deporte tan aguerrido, tan bueno. Porque es un deporte olímpico y es un deporte que está chulo de ver. Tiene afición, lo que pasa es que la gente que no lo suele practicar ni lo suele ver, lo desconoce. Bueno, yo creo que debería ser un poco más de valor y de importancia. Y más que en el mundo, en mi barrio, por ejemplo, hace falta un poquito más de mesas de ping-pong, de tenis de mesa para jugar, para disfrutar con los compañeros, con los amigos. Pero espero que algún momento lleguen a dar el 100% para que sea como deporte como tal. Para que siga habiendo jóvenes que quieran seguir participando en las actividades que planteamos desde los centros juveniles. No, la verdad es que bien, no sé, si hemos venido aquí a pasarlo bien y hemos venido aquí la gente del barrio a echarnos unas risas, a conocer otra gente dentro del mundillo, y bueno, pues contento.